Pues primero que nada, agradecer muchísimo a los que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación, en este que consideramos un ejercicio fundamental mensual, donde se va dando un informe de cuáles son las acciones y los avances que tenemos en acciones concretas para poder atender y prevenir y erradicar la violencia en las niñas, jóvenes y mujeres en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Obviamente agradecerle mucho a Nadine Gassman, que lidera todos estos esfuerzos, a Zaida y hoy que nos acompañan Elisa y Karina para podernos mostrar qué es lo que están haciendo en el estado de Oaxaca y que tiene que ver con las acciones que se han venido realizando de manera coordinada con el gobierno de México. Así que, pues ahora en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en estos 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, queríamos darles algunos datos concretos de lo que hemos logrado hacer en estos poquito más de 5 años de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero tiene que ver con la violencia que más duele, que es la violencia física, con la estrategia de seguridad que hemos tratado de implementar o que hemos implementado en todo el país a través de estas mesas de paz, donde de manera coordinada está el gobierno del estado, pero también la Guardia Nacional, Sedena, Marina, CNI, intervienen los grupos de mujeres en la estrategia de mujeres de paz, y todos tenemos una coordinación que nos ayuda a ir atendiendo y reduciendo la impunidad. Ya decía Karina, la mejor estrategia para ir reduciendo los niveles de violencia tienen que ver, uno, con atender las causas, pero también con reducir la impunidad. Y es así que uno de los de las mayores satisfacciones que podemos hoy informar es la reducción en los delitos que consideramos más dolorosos en la violencia contra las mujeres, que es en específico el feminicidio. Como pueden ver aquí, si comparamos diciembre de 2018 a octubre de 2023, hemos logrado reducir en 35.6% los feminicidios en nuestro país. Y esto precisamente tiene que ver con darle seguimiento a todos los casos. Todos los casos se atienden de manera prioritaria para poder generar condiciones de justicia. Es decir, que se abran las carpetas de investigación, se investigue, se dé con los responsables, se ejecuten las órdenes de aprehensión y realmente haya consecuencias. Esto lo hemos logrado con una relación coordinada. Entonces, este es el primer elemento que consideramos fundamental, y esto nos ha ayudado también no solamente en ir garantizando espacios seguros, sino también la percepción de seguridad. No solamente es vivir segura, sino sentirme segura. Y en ese sentido, hace apenas menos de un par de meses, salió la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, que realiza el INEGI, y nos muestra cómo el nivel de percepción de la seguridad en mujeres es el más elevado desde 2013. Hoy en día el 56% de las mujeres se sienten seguras en su localidad o colonia. No podemos decir que esto sea suficiente, pero sí nos ayuda a dar luz de que vamos caminando por el camino correcto y que lo que tenemos que llegar, o el objetivo sería que todas las mujeres, el 100% de las mujeres, se sientan seguras en su localidad o en su colonia. Por el otro lado, como bien aquí se señalaba ya respecto a las acciones de CONAVIM que consideramos son fundamentales, hemos venido avanzando en contar
con la infraestructura, el acompañamiento necesario para aquellas mujeres víctimas de violencia. Y por eso, una de las principales ejes de acciones tienen que ver con el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, con la apertura de nuevos refugios y con la apertura de nuevos centros de atención externa. Hoy ya contamos con 561 unidades especializadas que están llegando a cubrir el 86% del territorio nacional. Tenemos que seguir avanzando hasta cubrir todo el territorio nacional, pero tenemos garantizada una atención a 360 mil mujeres por año, es decir, se están atendiendo 1,000 mujeres diarias a través de todos estos centros que coordinamos de manera conjunta con las entidades federativas. Y obviamente ha sido también una prioridad el fortalecer el financiamiento para que puedan aperturarse estos nuevos centros, y por eso, si nosotros comparamos el presupuesto que se recibía para prevenir y erradicar la violencia con administraciones anteriores, pues el incremento es de más del 47%. Es decir, se han invertido más de 4,289 millones de pesos. Por el otro lado, otra de las acciones que tiene que ver con estas múltiples violencias que viven las mujeres tiene que ver con la violencia económica o con el rezago social que se ha mantenido en nuestro país. En ese sentido, es que hemos venido avanzando en varios terrenos. Uno tiene que ver con el terreno laboral. Hoy hemos ganado el 14% de participación de las mujeres en el mercado laboral, una apertura importante, pero también hemos logrado reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en 25%. Esto tiene que ver con varias acciones, pero entre ellas la política de incremento al salario mínimo y al salario promedio, que ha venido logrando la reducción de esta desigualdad salarial entre hombres y mujeres, sobre todo en los deciles más bajos, es decir, en las mujeres que menos ganan en nuestro país. Y a través de los programas sociales, como atenciones focalizadas en lo que tiene que ver con garantías de derechos. Si hablamos, por ejemplo, en los programas dirigidos a mujeres jóvenes, específicamente dos, las becas Benito Juárez para todo nivel bachillerato, que nos ha permitido que muchas mujeres no tengan que dejar la escuela, que puedan permanecer estudiando. Y lo mismo en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde ha abierto un camino para aquellas mujeres que no conseguían una oportunidad laboral. Hoy, si comparamos el número de beneficiarias entre jóvenes, mujeres y hombres, vemos que cerca del 60% de estos programas son mujeres y, por supuesto, que reflejan un mayor rezago en este sentido. Como ya bien decía aquí Nadine, vamos a tener muchas actividades en este marco de 16 días de activismo, así que pues los invitamos a que acudan al portal para que conozcan cuáles son las actividades que se van a realizar. Pero escuchábamos a las compañeras de Oaxaca, y como sucede en Oaxaca, está sucediendo pues en todo el país. De manera coordinada vamos avanzando, no nada más en acciones concretas respecto a resultados para reducir los delitos, la impunidad, incrementar el acceso a derechos, sino también haciendo conciencia. Conciencia como el spot que veíamos al inicio, y que tiene que ver con lograr que todas y todos seamos conscientes de esta realidad y podamos ir avanzando en garantizar la igualdad y la paz en nuestro país. Entonces, pues decirles que nos da mucho gusto recibirlas en la Secretaría de Gobernación, que vamos a seguir trabajando
de manera muy intensa, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y que ha sido uno de los grandes pilares y prioridades del Gobierno de México, atacar las diferentes violencias que vivimos las mujeres. Así que nos da mucho gusto estar aquí y pues les damos un aplauso, si les parece bien, a todas las participantes.